verdad creíamos que no venía. Ay, es que me se hizo tarde porque acompañé a mi mamá al doctor. Y como lo tuvimos de esperar porque cuando llegamos no estaba... ¿El doctor? No estaba. Había ido a entregar un trabajo recién terminado a la Chacarita. Así que está enferma doña Asunta. ¿Y qué le diagnosticó el doctor? Le diagnosticó unas píldoras para los pulmones. Ah, y le recetó unos dolores de espalda. No, esos ya los tenía, de lavar. Va a tener que dejar la carrera de lavandera, porque dice el doctor que si sigue lavando un año más, dentro de 3 meses se muere. Que su mamá es lavandera, ¿no? Sí. Lava las mudas de todo el barrio, así que conoce los trapos sucios de medio mundo. Me figuro. Y sabe cada cosa, porque como ella dice, ¡ay, si las mudas hablaran! Pero volviendo al médico, gatita, ¿la atendió con eficiencia? No, los atendió con guardapolvo. Pero qué doctor más amable. Empezó preguntándole por toda la familia, hasta por su abuela. ¿La de ella? Sí. ¿Que de qué había fallecido? De un ataque sincopado, dijo mi mamá. Y mi abuelo de arteriosclerosis. Sí, porque se interesó por la salud de todos los muertos. Qué doctor más atento. Ay, gatita, esas preguntas las hace para tener la historia clínica del enfermo. Altro que historia, la socialidad de la persona. Si enseguida le preguntó, ¿tiene apetito, señora? Y mi mamá, no se moleste, doctor, y no los vaya a convidar que venimos llenas del almuerzo. ¿Toma alcohol, señora? Sí, pero déjese de cumplidos, doctor, que no le vamos a aceptar ni una copita de anís. No fuma, señora, no gracias, no gusto. Gatita, esas son las preguntas de rigor. Bueno, ¿y la revisó por fin? Seguro, le dijo que le sacara la lengua. Pero como mi mamá es muy respetuosa... No se atrevió, claro. Y le mostró la puntita nada más. Pero el doctor insistió, sáquela toda, señora. Ay, toda no puedo porque la tengo pegada al canaruso, doctor. Enseguida le pidió que le mostrara los dientes. Entonces mi mamá abrió... La boca. No, la cartera, sacó la dentadura que llevaba recién lavadita y se la mostró. Después la hizo acostar. ¿En una camilla? No, en 2 camillas rejuntadas, sí, para que mi mamá no se desparramara. Y enseguida le enchufó un teléfono al pecho para comunicarse con el interior del cuerpo humano. Sí, la ocultó. ¿Oye? ¿Que la ocultó? No la ocultó nada, todo a la vista. Le puso una tobaza a la espalda y le mandó que contara 33. Pero como mi mamá no sabe contar más que hasta 10, yo me puse a contar por ella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera, etcétera. Después agarró y la pesó. Ah, ese sí que es un asunto pesado porque su mamá pesa, ¿no? 180 kilos con ropa. ¿Y sin ropa? Sin ropa le da vergüenza pesarse. Sí. Dígame, ¿y al médico le alcanzó la balanza para...? Sí, porque la pesó en 2 veces. La hizo subir una vez, observó las agujas, la hizo bajar, le ajustó los tornillos... ¿A su mamá? No, a la balanza, ah. Y la volvió a subir para pesarle lo que le faltaba. Dice que tiene que rebajar 110 kilos. Qué bien, ¿con gimnasia? No, con comida. ¿Cómo con comida? Sí, fíjese, tiene que comer un bife con ensalada para adelgazar. Ah, sí, claro. ¿Y doña Asunta lo hace? Con una constancia. A la mañana se toma su jugo de ceriguela, su café con leche, pan y manteca, su factura con mermelada y encima su bife con ensalada para adelgazar. Al almuerzo se come su cacho de bondiola, sus ravioles al tuco, su estofado con papa, sus 3 huevos fritos, su queso, su fruta y encima su bife con ensalada para adelgazar. A la tarde se manda su chocolate con crema, sus pasteles de dulce, sus masas surtidas y encima su bife con ensalada para adelgazar. ¿Y a la noche? A la noche está que revienta. Bueno, siguiendo con el reconocimiento, gatita. Buah, después el doctor le midió la fuerza de los músculos, con perdón de la palabra, sí, con un coso de goma que le ató al brazo. Y se quedó al mirado de lo que marcaba un relojito conectado con la goma. Mucha presión. ¡Oh! La presión de mi mamá con la fuerza que tiene es la de un changador. Una vez, haciéndole masaje a mi papá en la pan... que diga en el abdomen, le planchó el ombligo. No le digo más. Pero entonces ya asunta es una aplanadora.
Bueno, ¿y qué tratamiento le indicó el médico, por fin? Le recetó unos baños, porque le encontró el cuerpo lleno de manchas negras. ¿Baños con agua de mar? No, baños con agua y jabón. ¿Y alguna medicina? Tiene que tomar una bebida verde una hora antes de las comidas. ¡Ay, una hora! ¿Se da cuenta? ¿Una hora? Mi mamá no va a aguantar una hora seguida tomando esa porquería. Pero no es que le tenga que tomar durante una hora, sino una hora antes al cornoque. Ah, vamos a tener que llevarla al electricista para que le haga un electrocardigan. ¿Qué? Un electropanorama. Buah, qué entendedera, qué horror. Ah, y le mandó a hacerse un análisis también. ¿Ah, sí? Pero yo no creo que los análisis curen las enfermedades. Mire, porque mi papá, antes de hacerse un análisis, estaba entero, y después de hacerse el análisis, le sacaron un riñón. Quedó peor. Los análisis, Catita, sirven para orientar el diagnóstico. ¿Lo qué? Bah, son como las radiografías, lo que curan. ¿Usted cree que se sintió mejor mi mamá después que se la sacaron? Ah, ¿le sacaron una radiografía también? O sea, para mañana va a estar lista. Y si salió bien, le vamos a regalar una a usted con autógrafo y todo. Gracias, pero... Bueno, con autógrafo no, porque mi mamá no sabe escribir, para que lo voy a negar. Pero le va a firmar con las depresiones vegetales. Pero escuche, mujer, es una radiografía, no es lo más adecuado, como recuerdo. No, porque... Torres, y yo creo que va a salir muy favorecida, mi mamá, porque dicen que la máquina que saca esos retratos adelgaza que salen las personas en los huesos. De todos modos, por mí no se moleste, mire, no tendría ni dónde poner la radiografía, ¿sabes? Arriba el piano. Bueno. Mi mamá ya lo dijo. Si salgo bien, como priva de afecto, encargo una docena de radiografías para los amigos y una raja ampliación en colores para la dirección artística de Radio El Mundo con mis 5 depresiones vegetales.